¿Qué tal, amigas y amigos de todo el país? Gracias inmensa por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable y, por supuesto, lo que nos ven en nuestras plataformas y redes sociales. Muchísimas gracias. Muy agradecida de la atención que ustedes nos prestan cada día. Recuerden suscribirse, no olviden dar la campanita. Agradezco a esos más de 1,000 suscriptores que están todos los días pendientes de este canal. Se le agradece. Mucha gente ve en horas diferentes, ve al final de la jornada, ahí tienen ustedes. Bueno, y uno escoge el tipo de producto que ve y de ese modo sabe lo que apoya, eso es así. Ahí está la transmisión en vivo a esta hora de la mañana, ya integrándose con nosotros un grupo importante de gente. Díganme desde dónde están mirando, por supuesto, se les agradece. Buenos días a los que están ya conectados, mira, desde Washington, desde Estados Unidos, ya desde Nueva York, la gente de nosotros en Estados Unidos, hay gente que está ahí. Adelante, adelante. Gracias por estar en este programa. Debo decir que esta ha sido una semana muy intensa. Estamos terminando la semana con todo lo que pasó en Supérate. Cuando estuve aquí antes de ayer, pues le comenté algunos datos sobre el programa Supérate. Ustedes pueden encontrar todos los nombres de todos los procesos que hasta ahora la actual administración de este programa de subsidio social del gobierno ha debido proveer a los tribunales de la República, con sometimientos de ciudadanos aquí, en San Juan de la Maguana, en San Pedro de Macorís, en Puerto Plata, en Santiago. O sea, que es en escala nacional. Alguien está pensando defraudar definitivamente a los más pobres del país y no se le puede permitir. Este es uno de los robos más indecentes, inmorales e inaceptables que se haya visto en los últimos tiempos. Personas que se articulan en redes mafiosas para quitarle 1.650 pesos a gente que lo único que tiene es 1.650 pesos. O sea, eso no se puede permitir. De verdad, esta semana uno llega con ese sabor amargo de contemplar que esto ha sido como una costumbre, o sea, fueron haciendo todo ese propósito. Y le toca a las autoridades dominicanas primero asegurar un sistema que se blinde contra esta corruptela. Y segundo, determinar hasta el último responsable, oigan bien, hasta el último, porque no son los colmaderos los que pudieron clonar estas tarjetas. Eso contó con alguien vinculado a tecnología, con gente que sabe de clonaciones, con gente que tuvo acceso a datos para hacer el desastre que han hecho en el programa Supérate. Pero qué bueno que se están yendo a la justicia, hay mucha gente con un año de prisión, y yo quiero repetírselo para que lo escuchen los colmaderos. Vi la Asociación de Colmaderos diciendo, ay, que cómo es que van a llevar eso a los supermercados y nosotros que queremos tener. No, lamentablemente, yo sé que hay muchos colmaderos decentes, pero lamentablemente el sector ha mostrado una gran fragilidad en dos provincias específicas donde van a entrar los supermercados. Los supermercados para la administración del caso Supérate, para vender también, serán en Santo Domingo y San Cristóbal, donde más frecuentemente colmaderos se confabularon con delincuentes para que pasaran la tarjeta teniendo los fondos. Un colmadero sabe que no está vendiendo harina, porque eso no puede ignorarlo. Es decir, esas tarjetas sirven para que gente que necesita solo 1.650 pesos compre harina, compre pan, compre un litro de leche, un poco de ajo, un poco de cebolla, un poco de arroz, un poco de aceite y un chin de arenque. No da para más. 1.650 pesos, ¿entiendes? Y entonces alguien va y te dice, oye, ven acá, yo tengo aquí todas las tarjetas, vamos a hacer este negocio, pásala, tú te quedas con 650 y yo me cojo 1.000. Y tú me pasas, como pasó un colmado, 11 millones de pesos en pocas horas. Eso es inaceptable, eso no se puede aceptar. De modo que, bienvenido también a incluir otros sectores. Lo lamentamos mucho por los colmaderos decentes de Santo Domingo y de San Cristóbal, pero no puede ser. Lo lamentamos mucho, hemos visto las quejas de ellos, pero no. Es un lugar donde frecuentemente en los últimos tiempos se han articulado bandas que se confabulan, porque si los colmaderos no participan con el verifón este, que lo prestan, lo empeñan o hacen las negociaciones juntas, eso no fuera posible. Definitivamente. Yo soy un amante de las cosas que es al detalle, porque pienso que es la gente más pobre. Presente en un barrio donde una señora es viuda, donde una abuela tiene 4 o 5 nietos que alimentar y el colmadero, la más pobre, es la viuda. Por lo tanto, no le vamos a permitir al colmadero que participe en ningún proceso que dañe la posibilidad de que esa persona que necesita
1.650 pesos, que para usted es nada. Pregúntense, mucha gente aquí que está mirando, ¿qué me cuento yo, compro yo con $30 o con 1.650 pesos? Eso es, para muchos menos de un almuerzo, para los jóvenes menos de unos tenis, pero para esas familias es todo lo que tienen. Y quisiera hablar de otro tema, que este es de carácter político. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados reconoció que están acechando a un senador de la República. De hecho, yo le puse a ese mensaje, Pacheco acecha, señor director. ¿Tiene ese video? Así se llama. Vamos a verlo. Pacheco acecha. Hay un senador que está poniendo en peligro la buena relación entre la Cámara de Diputados y el Senado. Solamente voy a decir eso hasta ahora. Hay un senador que está provocando una situación entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Y entiendo yo que aquí hay muchos diputados conmigo a la cabeza que no se lo vamos a permitir. Que no se lo vamos a permitir. Ese senador es un atrevido. No, aquí no se aplaude, ¿eh? Un atrevido. Que sepa él que lo estamos acechando. Lo estamos chequeando. ¿Sí? Y ahorita Elías y algunos diputados más, quiero verlo porque le voy a proponer una medida, porque le voy a escribir una comunicación al presidente del Senado para que por lo menos le diga de lo que está, del ambiente que se está generando aquí con ese senador y nosotros los diputados. Que ese senador tiene una actitud desde que llegó contra los diputados de todos los partidos políticos, Entonces, le voy a escribir una comunicación al presidente del Senado de la República, porque yo quiero creer que es de inocencia. Quiero creer que es de inocencia, porque como él tiene poco tiempo siendo legislador, está atropellando a otra ala del poder legislativo. Y nosotros no se lo vamos a permitir. Es bueno que lo sepa. No se lo vamos a permitir. Bueno, ustedes están escuchando. Miren, si ustedes buscan en el diccionario la palabra tirria, que la gente que usa mucho, el sentimiento de antipatía por alguien o por algo. Dice, ¿qué tirria le tiene a ese señor? Bueno, pues algo así me dicen que es lo que pasa entre las relaciones de Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, y el senador por la provincia de Santo Domingo. Y eso es una cosa como que él dice, yo le tengo tirria al señor Antonio, al senador de Santo Domingo, y el otro dice, esa canción que cantan los jóvenes y que la usan mucho en Instagram, no me importa, 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 yo estoy en lo mío. Entonces hay un desencuentro. El otro dice, a mí no me importa, yo estoy trabajando, yo creo en lo que hago, y esa es una tirria que se ha alimentado por algún tiempo. O sea, eso no fue una salida de el señor presidente de la Cámara de Diputados ayer. Eso no fue ayer. Eso viene desde hace rato. Yo preguntaba a algunos diputados, ¿desde cuándo viene eso? Porque esas cosas así, cuando vienen a expresarse en público, tienen una historia en privado. Generalmente la gente, sobre todo un hombre como Pacheco, que tiene muchísimos años en la política, pues tiene muchas vías de control, van y hablan, se sientan, buscan gente que hace un intermedio, pero llega un momento en que dice ya. Y entonces le dice además, te estoy acechando. Que también tiene sus canciones, lo del acecho, y que yo no sé qué significa acechar exactamente. Porque aquí acechar puede ser intervenir teléfonos, acechar puede ser en términos políticos. Yo quiero pensar que es que quiso decir, estamos pendientes de lo que diga.
Porque acechar, la acechanza incluso es una categoría, legal. Acechanza es cuando tú acechas al otro, lo encuentro descuidado, acechar. La palabra acechar tiene sus valoraciones. Así que también pienso que Pacheco está queriendo decir, señor senador, estamos mirando lo que usted está haciendo, estamos muy pendientes. Más que la palabra acechar, porque acechar es que el otro se descuida. Dice, yo te estoy acechando. Eso tiene su... Entonces, ¿eso lo tiene que resolver quién? El liderazgo del PRM, el presidente de la República probablemente. Porque es un desencuentro que no va. Me dicen que eso se profundizó con respecto a la selección de la Cámara de Cuentas. El senador de Santo Domingo presidía la comisión que tenía que hacer esa selección, y en la Cámara de Diputados ya había un muñeco y hubo un desajuste en el muñeco. O sea, se trabajó con desajuste, como que ese acuerdo no pudo ser tal como se preveía y que de ahí se profundizó la tiria. Entonces, yo quiero que ustedes vean después que él dijo eso sin mencionar nombre, porque él no mencionó santo. Él dijo, un senador que está molestando mucho, un senador que yo le digo que lo estoy acechando, que tiene poco tiempo aquí. Entonces uno dice, tiene poco tiempo de los nuevos y uno de los más beligerantes, porque tiene desencuentro de pensamiento, de criterio, es el senador de la provincia de Santo Domingo. Y él contestó en su cuenta de Twitter, vamos a ver esos tweets, señor director, donde le responde. Miren ahí, ahí está el planteamiento, me queda muy claro que me acechan desde que el danilismo quería modificar la constitución para permanecer en el poder, cuando salimos a las calles a impedirle el DNI y otros nos acechaba. Por eso yo digo que la palabra acechar tiene esa connotación que Pacheco quizás no la pensó. Porque acechar no es lo mismo que estoy pendiente, estamos incluso hasta vigilantes, puede tener, pero la acechanza es una categoría legal. Y dice, ni antipolítica, ni antipartido, anticorruptos, eso sí, le dice el senador Antonio Taveras al presidente de la Cámara de Diputados. Tiene otra, si eso es ser atrevido, soy muy atrevido, también soy un patriota, demócrata y representante de la provincia más grande, como diciendo, ya tú sabes, no cedo a extorsiones de la vieja política y lucho desde hace décadas por un mejor país. No me van a callar, ese millón de firmas va. Se refiere al millón de firmas con la ley para hacer que se devuelva lo robado, como le llama él. Él lo pone ahí, dice al final con la etiqueta, devuelvan lo robado. Y tiene un tercer tuit que no fue parte de la misma, digamos, de la misma, el tercero, señor director, que no fue parte de la misma línea, pero que decía algo más. Ah, yo creo que le compartí solo dos. Había un tercero, déjame buscarlo. Pero bueno, básicamente decía, se lo puedo narrar yo, vamos a luchar para recuperar lo robado. Ese es el atrevimiento, decía Antonio Taveras. Bueno, están viendo ustedes. Cuando uno conversa con diputados y senadores detrás de cámara y uno le pregunta, en la vida del Congreso de la República hay que llegar a consenso. A veces, una verdad incluso, si Antonio Taveras va a la Cámara de Diputados hoy y dice, vamos a hacerle un reconocimiento a Juan Pablo Duarte como padre de la patria, puede que Pacheco le diga, ¿qué padre de la patria? Ese señor, ¿quién es ese señor? Porque lo dijo él. ¿Me están entendiendo? O sea, no importa, puedes tener un proyecto que sea bueno, que todo el mundo está claro que es un proyecto noble, pero si hay ese gesto, esa actitud, eso al final lo que hace es que aquellas cosas que son buenas las rechacen porque tú las traes. Y que una verdad en tu boca a mí no me importe porque tú eres un qué sé yo cuánto, yo no te voy a dar ganancia de éxito, ni tú vas a decir que lograste que se aprobara ninguna ley. Lo que quiero decir con esto es que al final no pierde Antonio, ni pierde Pacheco, pierde la ciudadanía, porque el objetivo superior debe ser el beneficio colectivo. Es decir, dice Pacheco, bueno, este es un proyecto que beneficia a la provincia de Santo Domingo y beneficia al país, yo estoy de acuerdo.
o la ley de extinción de dominio, podrían decir. Algunos probablemente están contra la ley de extinción de dominio, además de que es una ley que contraviene muchos intereses, porque la clase política como que se protege en eso. También dicen, bueno, pero la trae Antonio, y nosotros con Antonio no queremos nada. Ese hombre le tenemos una tirria que se nos pasa. Pues ustedes vieron, en el Senado de la República ayer tuvo un desencuentro con el senador de la provincia de Hermanas Mirabal. Entonces, eso necesita una terapia de grupo probablemente, y la tiene que dar Luis Abinader. ¿Por qué? No por Antonio, no por Pacheco, que pueden pelear y pueden cortarse los ojos donde quiera que se vean. Eso no es problema nuestro, que no, ahí no van a amarse, nadie va a un congreso a amar al otro. No, lo del amor se resuelve fuera. Ahí se va a legislar en beneficio del pueblo dominicano. Claro, que consideración, respeto y sin acechanza incluso. Pero que quede claro eso. A mí me preocupa mucho la agenda del pueblo dominicano cuando veo estas cosas, porque uno sabe que eso constituye una vía de obstrucción para que se cumpla. Yo voy a ir a la pausa. Cuando regrese de la pausa, aquí va a estar María Teresa Hernández, que tiene varios días que no viene al programa los viernes. Ella hacía una sección, ustedes recuerdan, lo más viral en las redes. Hoy decidí, como Pacheco, denunciarle en el aire la política de Pacheco, que denuncia a todo el mundo en el aire, pues yo voy a empezar esa política aquí también. Voy a dejarle con María Teresa, que tiene su invitado, y después vamos a compartir una entrevista que merece inmensamente la pena. Tuve el honor ayer de estar de maestra de ceremonia de un acto impulsado por Naciones Unidas, con la presencia de la vicepresidenta de Costa Rica, una joya de persona y de política, una activista de muchos años, Exi Campbell, y le había entrevistado hacía unos 10 años, y ahora que la reencuentro, bueno, pues llena de ilusión. Yo creo que una cosa que tenemos que hacer las mujeres particularmente, e invito a las mujeres políticas dominicanas, es que vean cómo otras mujeres en otras partes del mundo están saliendo hacia adelante, porque generalmente son las mismas retrancas, los mismos atrabancos y los mismos problemas. Si vemos cómo esas logran saltar los obstáculos, quizás pudiésemos conseguir mejores salidas. Así que yo le dejo con María Teresa y después compartimos una entrevista que me llena de mucho honor haber realizado hoy, la de Exi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica. Yo me quedo aquí mirando a María Teresa también, así que les invito. Vamos a la pausa, señor director.